Aunque usted no lo crea, se trata de médicos. Médicos que pertenecen al Colegio Médico Dominicano, médicos de este país, que discutían en un local de la agrupación de médicos del desaparecido Instituto del Seguro Social. Está en disputa entre los médicos la formación o no de una nueva cooperativa. Hay dos frentes encontrados, me dicen que hay muchos problemas y así terminaron las cosas a pleno debate. Puñetazos que quedaron consignados aquí. Agradezco a los médicos que me hicieron llegar esto como una denuncia y una alerta, pero ya están viendo ustedes y no es la única imagen del día. Buenos días para todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Lo pueden sintonizar y, por supuesto, suscribirse y decirnos si les gusta. Agradezco a toda la gente que cada día sintoniza, que se hace partícipe y que pone sus comentarios. Esa primera imagen que veíamos era de los médicos, la tendré completa ahí en mi canal de YouTube. Ustedes ven en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, se pueden suscribir. Gracias a todos y a todas por estar en esta jornada cada día. Vamos a ver la segunda imagen del día. También tiene que ver, esta es del PNVC, Partido Nacional, la Voluntad, dice, la Voluntad Ciudadana. Ustedes verán lo que... Ahí ven ustedes la disputa por el control de un pequeñísimo partido que apenas la gente conoce, pero así están las cosas. Dos tendencias se disputan internamente el control de esa organización política. Esa organización apoyó en los pasados procesos electorales a el presidente de la República y la coalición del Partido de la Liberación Dominicana, y en este momento la disputa es si siguen en ese trayecto, y hay otro grupo que supuestamente quiere impulsar una alianza con el doctor Leonel Fernández y su grupo, y entonces así mismo se manifiesta dentro del partido. Aunque minúsculo, hicieron mucho ruido ahí, yo me imagino los que alquilaron este local, sillazos, incluso algunas personas con lesiones, simples pero lesiones, se produjeron en este encuentro del PNVC. Ahí le mostré dos médicos y esta gente, profesionales, miren cómo dirimen sus conflictos, y después dicen que las cosas suceden en los barrios. Dicen, ay no, eso es en los barrios, no, eso hay que verlo, miren esa gente cómo lo están dirimiendo. Vámonos con el presidente de Colombia. El presidente de Colombia ayer emitía un comunicado pocas horas después de que en la madrugada una parte de la guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, anunciaran que se iban a reactivar en las armas. Incluso el líder negociador del proceso de paz que se realizó en La Habana, Iván Márquez, era quien comandaba este grupo. Apareció rodeado de tres dirigentes históricos diciendo que renuncian al secuestro como método de extorsión, pero señalando que toman nueva vez las armas al considerar que el proceso de paz, que todavía sigue, es un fracaso total. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente colombiano. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad
de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al Fiscal General de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. Edith Febles, la cosa como es. Así reaccionaba el presidente Duque ante el desafío que tiene el proceso de paz en Colombia en grave riesgo. Ya lo estaba desde antes la muerte de ciudadanos, sobre todo actores de trabajos sociales, gente que estuvo vinculada a la guerrilla, a los grupos que se resisten a abandonar las armas, en un proceso que fue incluso verificado por Naciones Unidas, el desarme. Yo le decía que tuve la oportunidad de hablar con un ciudadano dominicano que fue parte del contingente de Naciones Unidas en Colombia, en ese proceso, dijo que era bellísimo, no estaba autorizado a hablar públicamente de él, pero que se realizó con presencia de agentes de distintos países. Es una mala noticia, evidentemente, esa que ayer despertábamos en la madrugada para enterarnos a través de Rodrigo Londoño, quien es, a través de Iván Márquez, perdón, quien fue el negociador del grupo, los términos en los que quedaba definitivamente roto ese proceso, por lo menos para una parte. Se estima, cálculos que no tienen necesariamente que ser muy acertados, porque en la guerrilla todo es irregular, que deben tener aproximadamente 1.800 hombres, con aquellos que se resistían a abandonar las armas y que se habían declarado independientes. Además hablan de un acuerdo con el ELN, que es una organización igualmente con similares características y que sobre todo tiene influencia en la zona limítrofe de Colombia con Venezuela. Veamos y recordemos ese video que circuló muy temprano, en horas de la madrugada, con el cual se despertaron ayer todos los colombianos y por supuesto el mundo entero. Desde Liniria, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del Vaupés, que es piña madura, anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Edith Febles, la cosa como es. Es probablemente una de las informaciones más importantes de América Latina al terminar la semana. Nosotros, mientras tanto, en este programa vamos a echar un vistazo a la situación política y nos vamos al Partido de la Liberación Dominicana, partido oficial. Hablaremos con uno de sus dirigentes, que además está aspirando. Horas claves para el Partido de la Liberación Dominicana y para todos los partidos, porque tienen un tiempo que cumplir ante la Junta Central Electoral. Cuando regrese de esta pausa, estaré hablando con Guarcuya Félix.